Empezamos el día número 2, el día sábado, con nuestro desayunito y ahí el tío Pablo echando la harina. Pero tiene que decir, tío Pablo, cómo durmió, cómo fue la noche acá. Está calentito, ahora estamos tomando desayunito. El día está genial, está parcial otra vez. Pues sería el día del dancito. Hoy día sería su día, hoy día tienes que cazar. Ayer se lo oscureció, por eso no pudiste... Y además me mucha agua. Claro, nosotros nos fuimos... ¿A los pozones eso? Sí, fuimos sin botas. Claro, hoy día se va con botas. Ya fuimos con botas, quedamos todos mojados, si los zapatos no son mojados. Claro. La ropa, así que hoy día ya nos cambiamos. La casa bastante grande, ¿cierto? Sí, está bien. Tiene una... ¿Cómo está? Como 10 habitaciones. Ah, claro. Así que acá estamos desconectados, pero sí, está mejor todavía. Sí, no. Mejor para la salud. Desconectado total. Ah, claro. Vamos a preparar el desayunito. ¿Tú qué estás comiendo? Un pancito con huevo. Y un juguito de naranja. Juguito de naranjita. Tenemos que salir con energía, porque hoy día... Y no caminamos mucho ayer que para poder matar los castores. Claro, mañana va a ser un día duro. O sea, hoy día. Hoy día es sábado. Ya cumplimos la meta de lo pedido por el cliente. Y hoy día voy a la otra parte, a su otra parte de la estancia, así que, bueno, tiene como no sé cuántas estancias tiene, pero ahí ya dijo que. Tenemos para rato castorcitos. Sí, la gente ahí, hoy día tenemos, están exhibiéndose los castores están afuera, así que. Claro. Sí, tenemos harto recorrido. Claro. Eso es... hay poca señal, pero hay que buscar señal para poder hablar por teléfono. Claro. Ya mira. Ahora, hoy día, ayer, era muy tarde, así que ya no le pude disparar porque el clima estaba muy oscuro. Entonces matamos unos acá, incluso tenemos más arriba. Ahí ya está frotando uno que vinimos ahora en la mañana. Ahí andamos solamente con unos zapatos. Sí, ahora andamos con botitas. Claro. Muy profundo acá, ¿o no? Parece que sí. Chuta la cuestión. Buscar el tarro. Claro. El que sacamos el otro. Acá pueden ver el castor, ahí está. Bueno, dice que vamos a ocupar hoy día, va a ser el broco Ghost 30. El Ghost 30 y el tuyo. El Evol 30. El Evol 30. Ahora vamos a buscarlo con el tarro de pesca. Porque para poder alcanzarlo, que está muy, muy profundo ahí. Exacto, si no las piernas no las vamos a mojar. Lo profundo que sí, mami, te está hinchado como tronco. Ah, claro. Ahí está. Sí, no es tan grande. Ahí está. Oh. ¿Está tieso? Sí, está tieso. Voy a donde fue. Tiene que haber sido en algún lugar. Parece que hay uno. Ah, claro, yo se lo pegué por detrás. Ahí está el hoyito. Claro, yo se lo pegué atrás, entonces atrás. Sí, se lo mandó al cuello. Claro. Con una especie entre el cuello y... Claro, porque estaba de espalda y cuando se hundió fue que le mandé el tiro ahí. ¿Qué tiene que decir? Bueno, con el calibre 30, con el Ghost. Hace la pega bastante bien. Sí, mañana vamos a sacar el rifle nuevo que trajimos, así que ahora voy a buscar los otros que tenemos ahí. Además, la orilla. Esto fue de noche, tarde. Sí, claro, eran ya las 8:30. Claro. Está ya oscuro. ¿Chiquitito, sí? Sí, no es tan grande. No es tan grande. Vamos a dejar aquí y después lo vamos a pasar a recoger. Vamos a buscar los rifles ahora. Vamos a ver si quieres montar la camioneta. Ahora sí que voy a tener que disparar él. Sí, me toca a mí ahora. Llevo el 30 y el Broco Ghost. 30 también. Bueno, esto es para que pueda circular de nuevo el agua. Porque esto los tapan, entonces todas estas tuberías después quedan sequitas. Hace un rato esto estaba todo tapado.
tenemos un castor. El Dal le va a agarrar. Está allá. Ahí está el castor. Ah, ese era. Sí, bueno. Pasa otro bastón, por si acaso. Pasa otro tiro. Si lo grabé. Buenísimo. Ah, está vivo. ¿Ah? Está vivo. Mira, agarrarle el tiro. Tranquilo. No, ya estiró la pata. Amigos, casi mi primer castor por fin. Con el level 30 en la Patagonia. Por fin, con el castor. Buenísimo. Bueno, compadre, ¿viste? Fue seco en la cabeza. Ah, no, sí, este bueno, encima no. Hasta ahora yo me daba por muerto la wea. Yo ando sin rifle, así que hoy día quedó el Dan de Dan, así que. Está todo grabado. Todo puesto. Mira, ahí hay otro. ¿Dónde? Ahí hay otro, weón. Mira, ahí hay otro. Mira el agua. Allá, mira, en la castorera, mira. Al revés. Al lado de la castorera. Al revés. Mira. Allá. ¿Lo ves? Ah, sí. Ahí hay otro. Sí. Este ya está planchado. Grande, weón. Sí, grande. Es viejo, ¿no? No. Cuando queráis nomás. Dale. Se lo pegaste mal, Dan. ¿Usted lo vio? Ahí está. Ese es otro. Espérame. Cuando quieras, espérame. No importa, no sé, no está lejos. ¿Cuándo queda ahí? ¿Ese es otro? ¿O era este? No, está muy lejos. Déjalo que se ahí, si viene más acá. Enfócale bien la cabeza, ¿lo ves bien? Sí, excelente. Respira bien, tranquilo. Ya, acuérdate que está avanzando. No, espérate, va a salir. Tranquilo. Voy. Dale, no va. Ya, seco. Seco, ese fue seco. Lo mandaste en la cabeza ahí. Sí, ese se lo mandé en la cabeza, pero eso aún. Pasa, mientras pasas tus otros postones nomás. Sí, ese no se va a poder ir. No, ese le dice. Sí, no, si está cagado. Por si acaso, si igual no lo encontramos, le damos con el anzuelo, ¿no? No, si está ahí, está. No sé, no se puede hundir, si se lo pegaste en la cabeza y la nariz, lo atravesaste. Bueno, estamos con el tío Pablo. Acá, mire, atrapó el castor.
¿Lo agarró? Ven. No creo que se salga, imposible. Ya, Dan, listo. ¿Qué se siente tu segundo castor? Sigo acá. Sí, no, sí. El igual hace la pega, ya había disparado hartos tiros, sí, así que se está quedando sin aire. Exacto. Ha disparado muchos tiros. ¿Y el otro ya lo tenemos ahí atrás? ¿Está listo? Sí, el otro está ya. No hay manera de sacarlo, es que hay mucha agua. Exacto. Mira, hasta acá no llegó el agua casi. Pero el igual hizo la pega, estoy contento. Ya no me voy desilusionado, me voy contento de acá tirar el fuego y de vuelta casi. Muéstralo, pues, muéstralo. Deja tu rifle al lado. El ejemplar. Claro. Háganle la manita nomás. Ahí está. Buena, compadre. Grande, viejito, pero grande. Sí, mañana ya en el desquite. Sí, mañana vamos a probar el otro rifle. Sí, mañana. ¿Vamos a probar el otro? El Rattler. El Rattler. 357. Ya. Bueno, amigos, acá estamos haciendo fueguito ya. Este es nuestro día 2. Hoy día, ¿cómo nos fue, don Pablo? Hoy día fuimos a pescar. No nos fue tan bien como debíamos esperar porque estaba pescando pescado puro chiquitito. Y en la tarde salimos los castores. Yo hoy día no solamente me dediqué a puro filmar, ¿no? Porque hoy día te tocaba a ti. Claro, y solo logré 2 bajas. Sí, que fueron tiros certeros. Ahí está el video, por si acaso, para que vean el tiro. El primero era enorme, pero ese sí que era grande. Repegaste y después apareció por otro lado. Al final ahí quedamos con la duda. Sí. Pero el castor definitivamente sale en la tarde. Ya lo teníamos comprobado, por lo menos este sector que vinimos, que es sector nuevo. Sí. Y ya por lo menos ya no es como al otro lado que vamos siempre que hay árboles, acá no, acá siempre hay una pampa nomás y claro. Y todas las casitas que tienen ellos son todas de puro barrito y un poquito de rama así que por lo menos mañana vamos a ver si acaso hoy día trabajan en la noche porque le rompimos algunos diques que tenían. Sí, para que pueda pasar también el agua, para que los animales tomen. Claro, para que puedan tomar agua los animales. Y también, tenemos 2 pescas buenas con el anzuelo que le sacamos el agua, así que eso también va a estar en el claro. Bien. Estamos a un par de kilómetros de San Sebastián. Mañana esté bueno, porque estaba lloviendo ahora, así que vamos a ver si acaso mañana si llueve, si no vamos a tener que abortar para ir para casa. Claro, porque la idea es que hayan 3 días. La idea sería que sean 3 días. Así que eso sería mañana, sería también pesca en la mañana y en la tarde rematar lo último. Rematar lo último que queda de castores para no matarlos todos, para que después volvamos. Claro, y poder probar el Rattler 9 milímetros. El Rattler 9 milímetros. Claro, está pegando, pero. Demasiado fuerte. Bueno, ya compramos que el Broco ya hace la pega. El Evol también. El Evol también. Así que calibre 30, como siempre, haciendo de la suya. Claro. La próxima vuelta iremos a hacer de más de 3. Claro. Espero que se los una Claudio y no sé, capaz que se los unía el tío Coco, sí. Claro, en un futuro muy cercano. Y ya mañana, día 4. Exacto. O sea, hoy día 2 terminó, mañana el día 3. Mañana el día 3. Bueno, acá estamos con el tío Pablo, este ya sería nuestro tercer día, ya es bien tarde, son las 7. Ya llevamos un rato, en la mañana estuvimos pescando. Fuimos a dar una vueltecita. Ahora ya venimos a dar la vueltecita a los castores, siempre salen en la tarde. Hoy día ya es el último día, se supone. Cuando cazamos, la oscuridad, pasa que el tema es que los castores empezaron a salir muy tarde. Exacto. Teníamos pensado que iban a salir temprano. Y ahora mira, vamos a ver si hay algo por acá. Todos estos riachuelos es donde empiezan a salir.
Ya estamos acá con el tío Paul, vamos a ver el impacto del agua. Otro más. No, es demasiado fuerte. Y el recoil, ese, el recoil. Genial. Pleno. Ya. Listo. 15 tiros tenía el rifle, pero ya le había mandado 3 antes, creo. Sí, 3 ya le había mandado. Hay uno que está lejos. Al medio, córrese más a la derecha. Bien. Y el otro no sé dónde está. ¿Está hundiendo? Está. Bueno. Bueno, aquí estamos. Este sería el segundo castor del día. Sí, más o menos. Estábamos buscando uno y yo me bajé de la camioneta y lo vi hace, como en el pastito, como hasta allá al lado del agua. Y estaba aproximadamente como a 75 metros aproximadamente. Sí. Y no le di un tiro certero porque estaba muy oscuro. Es que miren. Bueno, acá le tengo. O sea, le pegaste en la cabeza. Sí. Claro. Le pegué. Y después cuando llegó al agua. Claro, es que se, como que se empezó a hundir acá y ahí terminó muriendo. Claro. Pero el tiro fue un tiro certero. Mi tercero. Mi tercer castor acá. Con el tío Pablo, está oscuro. Bueno, acá se ve como que está claro porque el celular lo pone claro. Claro, no, pero está oscuro. Pero así, así realmente está, apenas se puede ver. Pero acá estamos con el Evol. Con el Evol 30. Me queda poco aire otra vez porque ya estamos intentando colimar el rifle. Y también con el Rattler, que hoy también tuvo su primera víctima. Exacto. Así que no, los rifles espectaculares. Es muy grande este castor, es gigante. Este loco es grande. Ya, tío. ¿Lo que es el poderoso? El, ¿eh? Aquí tenemos el cual? Rattler. El Rattler. Rattler. Mira, ahí le mandamos a Don Castor. Ahí está, para que puedan ver. Duros, 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 duros. Son duros igual, a pesar de que le haya dado un headshot. Sí, mira la cola toda mordida y toda. Sí, este ya. Este, este ya peleaba un montón. Mírenlo, para que puedan ver. Este castor al parecer ya había peleado o tenía. ¿Dónde fue el tiro? Acá está, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿esto sería su segundo? El segundo con el rifle. ¿Qué le parece el rifle? No, bien. Vamos a cruzar acá. Sí. Otra vez. Ya, esto fue a lo de hoy día, en la mañana que rematamos con el tan. Con esto estamos dando un término a la cacería de hoy día. Y al de nuestro viaje. Al de nuestro viaje. Tremendos animales. Sí. Y los otros están acá. Sí. Bueno, que fueron tiros certeros. Sí. Vamos a buscar la cuchilla. Ahí fue el tiro. Ahí está. Bien certero, fue excelente el tiro. Ahí está. ¿Y este dónde estará el tiro? No sé si fue a este lado. Por otro lado. No, pero por ahí estaba. Por ahí sí. Tremenda cabeza, man. Ahí está, aparece en la, eso no, no, no. En la nariz. Sí. Bueno, amigos, bueno, acá. Ahora hicimos el término. Ah. Estamos con el amigo Dan. Sí, acá estamos. Ya, Dan Flores, por si acaso. Acá ya terminamos nuestro viaje. Fueron 3 días y yo decidí el cuarto, que sería ya el de ida. El de ida. O sea, el de vuelta. Devolvernos a Punta Arenas. A Punta Arenas. Y aquí estamos, fue. No, fue bueno. Bueno, bueno, así que las últimas bajas que hicimos acá, las que hicimos los videos. Uno, dos y otro que está al otro lado. Saliendo de acá del campo. Así que por lo menos. No se olviden suscribirse al canal. Sí, así acá que el de Patagonia y Arenas y Pesca y Caza Magallanes. Sí, así que fueron. Así que ya
fue excelentemente el video, así que tenemos buenas tomas, ¿cierto? ¿Cuántos cantores tuvimos? Yo casi tres. Tres. De ocho. Ocho. Tuvimos 12 castores en total. En 3 días. Claro, en 3 días no es malo. No es malo. 2 días como lo queremos, 2 días que estuvieron buenos. Y pesca tenemos también. Sí, tuve 4, pero el cuarto lo fallé. Pero pues, mi primera vez que voy a cazar yo disparándole a los. Claro, se le disparó, cayó, pero después tuve que hacerle el tiro de gracia y rematarlo de noche, porque de noche no se ve muy bien. Claro, así que eso sería así todo. Así que ahora ya lo regresamos, así que muchas gracias. Muchas gracias por todo y suscríbanse al canal. Estamos. Ya, nos vemos.